tutoriales, estrategias y más para toda una comunidad. Somos México, somos Gameplay, Geeky Gameplay, México. A ver, cálmala. Aquí acaba de entrar el Nexus. Nexus, preséntate, güey. ¿Qué pues, de Gelo? Sí. ¿Por qué, Jeffrey? ¿Qué pedo con el Egelo, güey? El no. Egelí, ¿qué pues, de Gelo? Yo creo que todos lo violaban. Neta que se pasó el lanza, güey. Ey, güey, espérate, que dejen que se presente el pinche Nexus, güey, no mames. Ya, güey. Ya. Preséntate, soy Nexus, güey. ¿Qué pues? ¿Qué te está ganando tus ideas? ¿De dónde, güey, eres, güey? Soy de Tecate, güey. De al lado, y a un lado de San Diego, güey, acá sí, del wey. Lado de México, güey. Sí, por ahí yo crucé, güey, por Tecate, güey. Sí, a huevo, güey. Está fácil darse la barda, güey. Yeah. Nah. Nah, güey, hay un hay un panteón antes de llegar a Tecate, güey, el lado izquierdo, güey. Sí. Y me acuerdo que empezamos a caminar, güey, y salimos a un a mi compa se le quebró el pie, güey, y nos dejaron los coyotes, güey. Entonces salimos a un rancho, güey. Andábamos buscando la carretera ya para que nos agarraran, pues, la migra, güey. Corto. Y espérate, deja platico la historia, güey, triste. Te van a agarrar los de la migra ahí en el paso, La Berta, güey, cuál puto paso, güey. Y salimos, güey, por ahí, güey, y llegamos a un rancho que se llama Rancho Star, güey. Así es el pinche condado de San Diego, güey. Ah, sí, ya sé dónde. Simón, güey. Y ahí no les platico la otra historia, güey, porque sí está triste, güey. No quiero contarles la desenlace. Si quieren, denle 100 likes al video y se las oye, cuento. Está mamada. No, está chido, Tecate, güey. ¿Qué tal ahí la mafia, güey? ¿También anda dura o qué? Sobre todo mafia, güey. Sí, a ver. Es un pueblito, güey. Bueno, no es un pueblo. Bueno, sí, es un pueblito, ¿no? Pero. Sí, se ve como pues pueblo, sí. Está tranquilo, güey, la verdad. ¿Cómo está tranquilo? ¿Cómo se llama eso? Tampoco hay mucho que hacer, güey. Pinche cine, pinche parque, pinche burger aquí, güey, ya, güey. Órale, güey. Oye, pero ahí pasa mucho dinero en ese pueblo, güey. Bueno, yo digo que es ciudad, ¿no, güey? Ah, se puede decir que es ciudad, pero pues de aquí como que es pueblo, porque pues casi no pasa nada. Es una ciudad chiquita, así que. Simón, un pueblo Simón. Te voy a ganar. No, está bien, güey. Y pues, ¿qué quieres hacer, güey? ¿Cuál es la razón de tu visita? ¿Qué te pasó? Ah, pues, yo ya les había dicho que según un mini Nukan, güey, pero no sé qué pedo porque yo le había copiado. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? A ver, ustedes. Pues, está chido el plan, sí, ya he visto algo parecido así. No, espérate, no, Yo una vez, güey, quería hacer el Nuketown, güey, antes de... Oye, el otro copiado. No, güey, oye, estos güeyes, pues, güey. Hijos de la... Ey, yo no te copié a nadie, yo estaba jugando Black Ops con mi hermano y me dijo, ey, dile al otro que si quiere hacer un mini Nuketown, pregúntale, él es más alto. Había tú, yo vi el video de gente, seguro, güey. No, espérate, güey, y vi esa madre, güey. Bueno, yo lo pensé, dije, no, estaría hacer un mapa así chingón. ¿Por qué? Te voy a decir la razón, güey. Porque estábamos haciendo el pinche, el coliseo de batallas, güey. Y dije, voy a hacer un mapa, güey, de pinche Black Ops o algo así, güey. Y busqué y había, güey, en el pinche YouTube, güey. Pero fue idea mía también, güey. O sea que yo fui el primero. Neta, güey. ¿Qué le está dando una ¿Qué? ¿Están aplaudiendo? ¿Qué era el discurso? ¿Qué pedo, güey? Están aplaudiendo contigo. No, güey, pues nada más digo, pues, güey. Pero, ¿sabes qué onda, güey? Nos va a tomar mucho tiempo, güey, hacer ese pedo. Hoy lo. La neta, güey. El duró 5 minutos. Nah, es pinche Nuketown todo pirata, güey, de seguro. Ahí va a salir igualito, güey. Con decirte que el gym no aparecía allí. El pinche... ¿Cómo hiciste el autobús? Parecía Perry, güey.
Yo quiero poner mi letrerito, no sean gays. No, a ver, no, pues, no. Oh, no tienes derecho, güey, de ver, güey. No, no tienes derecho. No, hoy. Me voy a subir por el techo. Espérate, güey, nah, ya va, nah, Chemilla, ya vas a empezar con tu pinche desmadre, güey. Pues siempre está atacando. Pues tú, siempre con tus pinches flechas y no sé qué tanto desmadre haces, güey. Me voy a quemar, que se le quite, hijo de puta. Gracias, gracias por los aplausos. Dale, pues, pon tu letrerito de... Vente, güey, pon tu letrero, güey. ¿A quién se lo agarro, güey? En el bosque, una china. Ándele, perro. ¿Qué le pasó a ese güey? Arre, Joto. ¿Qué le pasó, güey? Arre, oh, compa. Te mató el campus, ¿verdad? Lo van a hacer. Veremos. Ya, güey, déjenlo. Ah, déjenlo, güey. ¿Qué Joto? Mira, ojetes, güey. No mames, güey. Pinche campus. Yo no estoy haciendo nada, ¿eh? Chema, chema. Mira, en nuestra casa parece un sombrero, Joto Motrin. Mira, güey, ¿cómo tengo este güey? ¿Se está quemando la casa? No, güey, no. Ahí está, güey. A ver, ya peguen esa cosa. Déjame. Ya, güey, que ponga su nombre, güey, ya. Son bien mamones, güey, no mames. ¿Quién no está quemando? ¿Quién no está quemando? ¡Ah, qué jotos! ¡Es el Cotomotriz! ¡Es el Cotomotriz! Mira, la neta, te voy a ser sincero, Nexus. No, no podemos hacer el Nuketown, güey. ¿Qué te parece esto? Te la voy a poner fácil. ¿Por qué no te vas ahorita? Y lo haces en tu single player y nos mandas un video, güey. Y si me gusta, lo subo. Si no, no, güey. ¿Cómo ves? Sí. Puta, ¿yo solo? Nah, güey, no es cierto, güey. Otra cosa, güey. ¿Qué se te ocurre, güey? A ver, aparte, es una isla, ¿no? ¿Qué va a hacer el Charles? ¿O qué quiero hacer? No sé, güey, pero el... ¡No, espérate, güey! ¡Ey, no estés con mamadas! Pa, ya, aguanta, güey, aguanta. ¡Vámonos al barco! ¡Ataquen! ¡No! Ahorita va a llegar el Jonathan, creo. Secuela, güey. Ponte frente del barco, Nexus. ¿Qué pedo? Ponte frente del barco. Ah, no seas tonto. El otro día me puse. Acuérdate que estaba adentro cuando los ancos... Estaba con nosotros, güey, cuando estaba. Pendejo. Por favor, Nexus, está hablando bien. ¿Cuánto va que lo esquivo, güey? A ver, dale. Ándale, ya. A ver, Nexus, nada más te digo, güey, que se te está acabando tus 10 minutos de fama, güey. Esta cosa ya no agarra. Estás bien, güey. Es que como yo soy el dueño, tengo que estar ahí, güey. Hacemos la casa arenita, güey. ¿Niños y los vendemos? Quemado, güey. ¿Hacemos niños y los vendemos? Hacemos un quinto Michael Jackson gigante. Hacemos niños y los vendemos, hoy. ¿Quién Cota y Chemilla acá? Ah, cállate, cállate. Un Michael Jackson gigante. Ah, güey. A ver, pues deja, pienso rápido. Yo venía con una pinta de... Que piense, vamos a... No. Ahora entramos. Espérate, güey, no. Vas a explotar todo, pendejo. No. ¿Qué está haciendo ese idiota, güey? Sácalo, no, sácalo, güey, sácalo. ¿Para qué pusieron dinamita, güey? No, tardamos un chingo en hacer esto, güey. ¿Contamos y voltea para atrás? No, seas puto, güey. Ya te dije, güey. Puta, voltea. Quita esa madre, Nexus. ¿Qué madre? Ah, pues... ya sé qué hacer. ¿Qué va a hacer, güey? Hacemos la torre de el reloj grandote que sale en la película de Peter Pan, güey. Ese grandote, güey. El de London. De Londres. Bueno, Londres, perdón. De Big Bell se llama, ¿no? El Big Bang. Ajá, exacto. Big Bang. Big Bang ese, güey. Déjame. Mejor hagan el Empire State. No, man. No, no tarda mucho. Pero esa cosa de London los hemos volado. A ver, pues va. A ver, ¿qué es esto lo que tengo en la mano, güey? ¿Qué tienes en la mano? Una cosa con pelo, seguro, Bacoto. Espérate. ¿Qué pedo? ¿Qué Arriba, güey. A mí.
Jota. A ver, a ver, dime qué tengo en la mano, güey. Oye, el cotomotis con su salchichón ahí en la mano. Ah, el eje, güey. Que quiere hacer un pinche no sé qué miedos quería hacer, güey. Luego que quería hacer un barco, güey. Pero todos estaban viendo nada más, esperando que yo empezara, güey. Y ahorita van, quieren hacer un edificio y yo soy el único, güey, que está. Chinga, güey. ¿Qué piensas del show, güey? Del show que está entretenido. Yo sí me puedo entretener una media hora viendo sus mensajes. Está chido, está chido. Sí, pues está bien, la verdad. Pues a mí me gusta. Y yo gusté mucho si lo ven. No, a morir. Ah, pues me meto en el agua. Yeah. Todo está acá. Hasta bueno. Aquí ya. Hasta aquí tengo. Está bien, ya. ¿Qué piensas del Chemilla que lo metí aquí al show? No, te voy a descubrir mejor. Nah. No te crees. Es porque digo cosas malas de él. Me mata mucho y se queja mucho de mí, pero está curado. En sí, el de la idea fue el Chemilla, güey. Del show. Que me dijo. Lloró, pues, como dos, tres veces, güey. Así que no me quedó alternativa, güey. Y me dijo, si no me dejas, le voy a hacer a mi hermana que no que no te deje subir videos a Gameplay Mexicano. Ah, que eres mentiroso. Ah, qué pedo con eso, chingón. Y no me quedó de otra, güey. No, hombre, hasta me dijo que sí, que con mucho gusto que conmigo. Está bien, nada más entra alguien nuevo y empieza ahí de maldita conmigo. Nada más estamos solos ahí, me ama y todo. Nah, se viene, man, te amo. Supone que se mete a los juegos de single player y cosas así, eso como va. Ah, sí lo había llegado a oír, que en la noche se te aparece, una vez me dijeron eso. Que no juegues esta noche porque se te aparece quién sabe quién. Ajá, sí, güey, se aparece. ¿Neta? Ey, güey, a mí se me apareció una vez el puto, güey. ¿Y qué te la metió o qué? Ay, no, se fue. ¿Qué dice? No, güey, desapareció, güey. Bueno, fuera. Sin mamada, güey, sí, güey. ¿Pero qué hace o qué? Nada, nada más se te queda viendo, güey. ¿Y se va otra vez corriendo, güey? No, ahí se queda viéndote nada más. ¿Y da miedo? No mames, si estás en single trade y se te aparece un güey, no seas mamón. Uy, este da miedo ese, güey. Es como si estuvieras jugando Nintendo, güey, y te aparecía otro Mario Bros. Ahí, güey. No mames. Pero con los ojos blancos. ¿A poco ese es el vato ese? Sí, güey. Una vez yo lo llegué a ver, pensé que era otro vato. Güey, sí, güey. ¿Neta es ese vato que no tiene los puntitos? Ah, me tumbaste, perro. ¿No tiene puntitos azules, ya que no? En el ojo. ¿Y este, güey, qué? Ahí está Nexus, acaba de todo el otro lado. Se como si se estuviera viniendo, güey. Ay, este vato. Te enamoras. ¿Server Nexus? No, me. Sí tuve y jugamos un Survival Live, el Koba y yo, un amigo. Simón, se llama Arnigen. ¿Y cómo se llama? Pues. Sí teníamos, estamos jugando Survival, pero pues después, según el Koba, quería hacer uno él, que porque yo no me conectaba y mis huevos. Pero sí, pues tampoco voy a estar conectado todo el día. Pues, sí, yo entiendo. En sí lo entonces, como. Entonces, pues. Uh-huh. Te escucho. Ya nomás le dije ya, haz el tuyo, pues. Y ya hizo uno, pero pues se supone que se fue, pero ya no me voy a meter al de él, nada, güey. Sí, güey, está cañón por los horarios, güey, todo ese pedo, güey. Sí, pues tampoco voy a dejar la compu 10 horas prendida, güey. O sea, la puedo dejar prendida y tengo un programa para que se apague sola, pero pues, sí, nada, güey. Está cabrón. Yeah, güey. Ahorita yo no lo he puesto porque como no hay nadie de los moderadores, güey, vayan a entrar nuevos, güey, y van a hacer un desmadre, güey. Ah, tú cállate, güey. Ah, ándale, pues. Ese pinche desmadre que andas haciendo, güey. ¿En el servidor? Les vas a dar dinamita, güey, va a valer madre todo. Bueno, no, de hecho no.
Yo no. No sé ustedes. El Coto dijo que no más íbamos a durar 10 minutos. Según. ¿Qué me está pegando? Pégale, pégale, chate. ¿Qué pedo, pinche chavos feo? Ah, es el Coto de arriba, mira el Coto. ¿Qué pedo con eso? Están inmensos, destruyendo toda la isla. Ya se mete el Coto, ya la destruyó. ¡Ey, qué pedo! Y ahorita el castillito. No mames, güey, se pasaron de ver. Fuiste todo Coto, no te hagas. Por tu favorito, ir aquí tantas cosas, Coto, no te hagas. Ya, vamos a llenar todo esto de dinamita, lo vamos a explotar y más tómale que lo subas, Coto. La explosión. Chema, ya, Coto, en este juego, ya, déjame. Ustedes bueno, sí son mamados. Ahí está. Oye, ¿y cómo supiste de este juego, güey? Yo, estás grabando porque hiciste la misma pregunta el otro día. ¿Cómo supe este juego? Simón. Pues, un primo había jugado antes. Bueno, yo lo había visto jugar, pero no se me hacía un juego interesante. Se me hacía así como, ay, qué hueva. Porque estaba jugando en single player y pues casi no había servers. Uh-huh. Y no sé, duraba mucho, hacía muchas esculturas, pero me daba una hueva estar viéndolo, pues, ¿Hacías qué? ¿Puras pendejadas? Sí, puras tontadillas. Y pues, después pasó lo de gameplay mexicano y dije, este juego otra vez, a ver qué pedo. Y sí, pues, man. Al último ya vi como que era más cura que del hecho de estar como construyendo cosas. Nada más, ya el último ya tienes tu server y todo, y ya nomás agarras tu altura, esas cosillas ahí, lo que tú quieras. Sí, man. Entonces, pues, por eso me interesó y después lo estuve buscando por un rato y no lo encontraba y estaba buscando el server y cosas así. Uh-huh. Y ya cuando me fui, pues dije, y pues ya les dije a mis amigos, algunos de mis amigos se metieron, algunos dijeron, mis huevos y cosas así. Simón, ¿quiénes son tus amigos, güey, de ahí del que se han conectado pues, al server? El Koba ya, bueno, yo no le dije el Koba, pero el Koba ya sabía. ¿Lo conoces, Ernie? No, güey, eso no. Yo sí lo conozco. Ah, pues ese morro, porque jugamos en el Play juntos, él me dijo que, bueno, él empezó a llevar, porque vivimos en la misma ciudad, entonces él empezó a llevar, ¿cómo se llama? El Black Ops. Se traía el PlayStation a mi casa y ya jugábamos un rato. Y ¿eres pobre, güey? Yo compré el Play, güey. ¿Qué dijiste, güey? Que si eres pobre, güey, pregunté. Sí, güey. Órale. No, güey, buena onda, güey. No quiero ser ofensivo. No quiero ser ofensivo. No. ¿Cuántos años tienes, güey? 15. No, suspiraste, estás mintiendo, güey. ¿Cuántos años tienes? ¡Es neta! Tienes como 13 o 14 con esos. No, güey. ¿Cómo que no? ¿Y por acabo qué? Acabo de cumplir 15, güey, el 30 de julio. Tienes más chiquito, más chiquito que yo. Oye, ¿y si te cargaron los chambelanes o no? Sí, a huevo, pero tuve chambelanas, puras machorras, para que me cargaran. Pues sí, para que me cargaran y me agarraran unas cosas femeninas, güey. Ay, 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 solito, yo no sé, güey, nada más estoy preguntando, güey. Está chido, güey. No, está chido, güey. Este vato eres pobre. Bien directo, ¿no? Acá no. Eres pobre. No mames, ¿quién hizo un hoyote aquí, güey? ¿Dónde? En donde estaba la lava, güey. Y así hizo bien fea la lava, güey. Mejor no arreglo ni madre, güey. ¿Qué? Mejor no voy a arreglar nada porque ahorita se va a hacer un pinche desmadre, güey. Igual ahorita ya arreglamos con terminio. No mames, güey. Ahora el pito, güey. ¿Ya viste dónde estás, Coto? Abajo, güey. ¿Abajo de mí? No seas mamón, güey. La edición de Twitter. Sí, no, ya no me meto ahí, güey. Está bien feo, güey. Ayúdanos, no, Coto. No, güey, no mames, no. ¿Por qué no? No, güey, yo los grabo de aquí, güey. Yo nada más veo, yo soy espectador, ¿Ya vamos a llenar también todo abajo o qué es?
Pues ya, ya hay. Nada más las, pa las ya paredes, güey, ¿no? Mira, todo arriba, aquí, aquí así, güey, aquí así. Nada más aliento que hay que pasar hacia abajo. Vamos a tener de arriba. Te voy a hacer una cagazón con el agua. Mira, aquí, aquí denle pues, mira, aquí tráete torres para arriba en el espacio que dije aquí. Arre. El magnífico, ¿está? ¿Cuánto? No sé, güey, aquí en la isla no está, güey. De duda se le va llenando. Ya no veo nada, es verdad. Y ya llegué. ¿De dónde le sacas? Del programa, güey, nunca lo he visto desde noche, ¿eh? Con René Franco, güey. ¿Nunca lo he visto? Que no ve la tele. Nada más veo este programa. No me gusta la tele, güey. La tele es de... Ya sé por qué dijo con todo eso que ya era pobre. Te pasaste de verga, güey, no mames. Está trabajando. Ay, Dios. Comer, güey, tengo que comer. Te con tu vaso. Tuve que ir a comer, güey. ¿Qué comiste? ¿Frijoles de pobre? Frijoles con queso. ¿Qué fue? ¿Qué, güey? Pues frijoles. Se está vengando de ti. Sí, a huevo. No me voy a dejar tanto. Frijolitos. Frijoles de pobre. No, man, frijoles de pobre. Hambre, no, esos frijoles. Ni tiene. No, mosquita. La que no se va a correr si tu morra va a correr. ¿Ah? ¿Cómo? La que no se la va a acabar ahorita es tu morra. ¿Por qué, güey? Con mis frijoles. ¡Ah! Ese güey, mamá. Sí, mamá. No. Ya no veo nada, ya prende la pinta dinamita y vámonos. Arre, pero ya destruyela. Espérate. Destruyela, güey. Ahí ves, ahí ves. Simón, destruyela ya. Espérate, espérate, no, espérate, yo la destruyo desde acá arriba. Es que mira, ¿por qué nos putosan? Espérate. Yo también quiero, espérense. Deja subo unas torres de arriba. ¡Qué pedo con eso! ¡Ya, André, jota! ¡Sobreviví! ¡Mira toda la destrucción! ¡Ey, no alcanzo arriba! ¡Ah, ya se me sacó! Ey, ¡oh, me sacó a mí también! ¡Mucho lag! Con la dinamita, güey. Oye, no puedo meterme. ¿Quién más? Cotomotecito. Pero, ¿caben cuatro? Mátalo, Zaydex, se metió, sin permiso. Server is full, end on stream. Arre, abre un espacio más, no sé qué. Vamos a sacar no puede, el Zaydex. Sácalo, deja que me meto rápido. Ahí te ya, la sacar, espérate. Ya, espérate, no. He visto la caja de arriba, la cosa de arriba. Nexus, ¿cómo lo hiciste, güey, para... Explícale a la gente cómo lo hiciste para poder entrar aquí con nosotros, güey. Ah, fácil, güey. Pues, checa. Pues, primero tienen que darse información, güey. Su pinche nombre, güey. Su Skype, güey, de... Pues, para poder hablar, güey, para que salgan con vos. Porque se va a ver bien ojete así. Simón. Ah, pues... Además... El nombre, así para que sepan ellos. Pues, el Facebook tienes que poner tu nombre, güey. Y, pues, básicamente eso. El YouTube, güey. Comentarle ahí que quieres estar, güey, y ya. Órale, güey. Y si hiciste lo de PayPal, ¿verdad? De la donación. Sí. ¿Cuánto donaste, güey? Okay, lo que pasa es que, pues, para la cosa del coto, pues di $7, güey. Pues para. Ya sabes, güey, lo de los asuntos del macro, güey. Órale, Simón. No, pues qué chido, güey, que estés apoyando con dinero también a la causa del coto. Y. Por si se preguntarán, pues, ¿cuál es la causa del coto? Es porque nada más tengo $30 y quiero ordenar el Modern Warfare 3. Y aparte para unos calzones y unos calcetines para el pinche Chemilla. De esos de los de Freddy Luke, ¿cómo se llama?
Idiota. Tutti frutti. Frutti loop. Esto sería. La no, tener sería, sea por él, yo creo. Pues aquí ya terminamos la entrada de hoy, no hicimos nada, ni madre, puro desmadre, destruimos cosas, tuve mis 15 minutos de fama, no sé cuánto va a durar el video. Pero gracias Cotón, gracias Chimilla, están aquí, estoy en el 72. Y nos despedimos con otro título de el show de Chimilla y Cotón. Era Coto y Chimilla, güey. Ya ves que no ves el programa, puto. El orden no afecta al nivel de importancia. Ya, pues ya muere. Vale, pues, mátalo, güey, ya. A ver, no, cálmense, Coto. Ya, ya. Ya, bye. Adiós.